Bueno, mucha gente ha puesto verde a Chito Vera, lo han criticado muchísimo, muchísimo por la pelea que dio. Sí es verdad que fue una pelea que no fue buena para él. Fue una pelea con una mala estrategia desde mi punto de vista. No golpear las piernas me parece un error brutal. Cuando tú ganaste la primera pelea golpeando las piernas. Sí es verdad que creo que hubo una evolución en Sean O'Malley desde esa primera pelea a esta. El striking de Sean O'Malley está a niveles estratosféricos. Ha mejorado muchísimo, pero claro, si tú no le pones ningún tipo de complicación a Sean O'Malley, no le estás pateando las piernas, no le creas ningún tipo de problema, Sean O'Malley pues tiene carta libre. Es prácticamente un restaurante en el que no tienes que pagar. Voy a comer todo lo que yo quiera. Y eso fue lo que hizo Sean O'Malley en esta pelea. Por eso creo que lució Sean O'Malley mejor de lo que debió lucir ante Chito Vera, porque no llevaba prácticamente un plan B. Chito Vera is in blue. Sean O'Malley in their lower halves, Joe. We do measure. El plan era simplemente darle un golpe y tratar de noquearlo en ese momento. Al menos se sintió así durante toda la pelea. La esquina de Chito Vera todo el tiempo lo que le planteó fue: ahora, tienes que noquearlo ahora, sale y noquéalo, dale, métele presión y noquéalo. Y sí, es verdad que Chito Vera es uno de los tipos con más poder en esta división, pero es que tu plan de juego no puede ser aguantar golpe hasta que le puedas dar uno que lo noquees, porque si no te sale ese golpe, no le salió ese golpe, no tuvo la oportunidad de dar ese golpe. Si no te sale, bueno, pues te maduran. Y fue lo que sucedió en la pelea. Por eso creo que Sean O'Malley lució muchísimo mejor en esta pelea de lo que normalmente hubiese lucido si Chito Vera hubiese hecho una estrategia de pelea un poco más seria, para mi gusto. ¿Ok? Patear a las piernas me parece que era la estrategia básica. Y hay gente que te puede decir, claro, pero eso era lo predecible. Y Sean O'Malley iba a estar preparado para esa estrategia. Y le iba a pegar muchísimo. Ok, le pegó muchísimo de todos modos. O sea, es mejor estrategia no patear las piernas y que te peguen. O que te peguen, pero patear las piernas. Porque cuando la gente te dice esto de, bueno, es que si hubiera pateado las piernas, se lo hubiesen cobrado por arriba porque no hay manera de defenderte una vez que estás tirando las leki, entonces de todos modos te van a golpear y todos lo sabemos. Gaethje, por ejemplo, es uno de los que trata de cubrirse lo máximo posible cuando tira las leki que tira con tremenda potencia y él sabe que se la van a cobrar arriba. And Foster limping just a little bit there. Well, I believe that Foster, I don't think that was a knee, Kenny. I think he was kicked in the calf and got a muscle to lock up on him. That's what it looks like there. Se aguanta la mandíbula y ya está. Se aguantan, son peleadores que tienen que aguantar. Ahora, que tú me digas a mí que es mejor que le peguen la paliza que le pegaron a Chito Vera antes de que él golpee las piernas, pues para mí no tiene ningún sentido. Te estaban pegando una paliza de todos modos. ¿Qué me estás contando? No lo entiendo. Para mí tenía que haber buscado ese golpeo a las piernas sí o sí. Por eso, mientras estaba viendo la pelea, yo estaba desesperado. Chito golpea las piernas, Chito golpea las piernas, Chito golpea las piernas. Menos de 10 leki pegó Chito Vera en toda la pelea. Esto significa que Chito Vera pegó un promedio de 1.5 leg kick por cada asalto. Vamos a ponerle que fueran 2 leg kick por asalto. Es muy poco. Es muy poco. Tú tienes que poner una acumulación mucho más grande. Y además, para mi gusto, te van a pegar mucho menos y voy a explicar el porqué. Normalmente, cuando tú empiezas a pegar a las piernas, esas piernas se empiezan a resentir y le quitas movimiento. Y si en algo Sean O'Malley en esta pelea lució que parecía un salado genio, fue en el movimiento de piernas. Uy, los desplazamientos. El ring era de él. El ring era de él, o sea, iba para todos lados, estaba como le daba la gana. Estaba haciendo lo que le daba la gana dentro del octágono. Luciendo que parecía una bailarina, tirando patadas, haciendo lo que le daba la gana. Entonces, claro, si tú no le quitas ese desplazamiento a un peleador que depende de ese desplazamiento, pues estamos en el horno. Estamos en el horno, le estás dejando toda su base allí. Y claro, no entendí nunca esa parte. Lo otro que se le está criticando mucho, mucho, mucho a Chito Vera es el hecho de simplemente estar golpeando al cuerpo cuando claramente las patadas al cuerpo no estaban entrando. ¿Por qué no cambias la estrategia? ¿Por qué no buscas otra cosa? Y estoy de acuerdo hasta cierto punto también con eso. ¿Por qué seguía buscando esas patadas al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo cuando claramente no estaba funcionando y se estaban quedando en la guardia de Sean O'Malley? Ahora, Sean O'Malley sale con un yeso en la mano derecha, o por lo menos con la mano derecha inmovilizada y con el pie derecho inmovilizado. Para mi gusto, esto fue de tanto golpear a Chito Vera. Nunca es una buena estrategia el hecho de recibir golpes. Nunca, para mí, no es una buena estrategia si tú vas simplemente a recibir golpes.
Nunca me ha parecido una buena estrategia, por ejemplo, la que hace Nate Diaz, que es la de ir, que te peguen, 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 y ya está. Y tú de vez en cuando pegas una cachetada, te sale bien como con Leon Edwards, y felicidades. Y todo el mundo te quiere y te adora y todo, pero no me parecen buenas estrategias. No me parece una buena estrategia simplemente confiarte de tu mandíbula. Tiene que haber algo más detrás. Tienes que tener algo más detrás. Y por otro lado también, creo que Chito confió muchísimo en que Sean O'Malley se iba a cansar y en que su cardio iba a superar al de Sean O'Malley, y esto nunca sucedió en toda la pelea. Sean O'Malley mantuvo un ritmo de pelea equilibrado, sin altos picos ni nada parecido, sino que era prácticamente un valle. Una línea ahí que subía y bajaba un poquitito, subía y bajaba un poquitico. Nunca tuvo picos de intentar finalizarlo porque te voy a tirar un volumen de golpeo que te voy... No. Fue muy paciente todo el tiempo, por tanto, y además fue muy equilibrado. Y esto sí también es algo que hay que darle a Sean O'Malley, porque no le podemos dejar de dar el mérito a Sean O'Malley en lo que lo tiene. Fue muy paciente. No lo pudo noquear. Perfecto. Pero fue muy paciente. No se desesperó por dar ese KO, sino que lo fue picando en pedacitos. No me importa lo que te quede en el tanque. Tienes que dejártelo todo, le dijeron a Chito. Tiene que confiarse mucho Sean O'Malley. Buena derecha, O'Malley. En partes lo fue picando. Pa, 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 pa. Y hasta el quinto asalto se estuvo comportando de esa misma manera. Y así pudo ganar todos los asaltos. Creo que la esquina de Chito Vera se la jugó en la estrategia de pelea todo el tiempo al cuarto y quinto asalto. Va a estar cansado y ahí es donde nosotros vamos a poder sacar el extra. Pues no fue así. De hecho, creo que uno de los peores asaltos para Chito Vera, si no el peor, fue el quinto. Supuestamente ese quinto asalto, que era en el que Chito Vera podía asaltar a Sean O'Malley y entonces meterle presión y hacerle... Sean O'Malley le da uno de los peores golpes, que es un recto que le da en el ojo, en el que Chito Vera termina retrocediendo, termina huyendo, mientras su esquina le gritaba ¡ve adelante, dale! Estaba demasiado golpeado. Nunca habíamos visto a Chito Vera en estas condiciones. Nunca. Nadie había dejado a Chito Vera en estas condiciones. Por tanto, y además, no estoy seguro de que sea la culpa de Chito Vera. Tampoco creo que es 100% todo mérito de Sean O'Malley. Aquí, evidentemente, hubo muchas cosas, pero sí hay que señalar, desde mi punto de vista, a la esquina de Chito Vera. Ojo, ellos son profesionales, son 18.000 veces mejores que yo en todo esto de preparar una pelea o algo parecido, pero evidentemente tú puedes reconocer un error en un partido. Tú puedes reconocerlo y no pasa nada. Yo creo que se equivocaron en la estrategia. La leg kick era una vía evidentemente factible. Aguantar tanto golpe no es factible. Confiar en que tu adversario se va a quedar sin cardio en el cuarto y el quinto asalto no es una buena estrategia, porque es algo que no depende de ti. Y no deberías de confiar en algo que no depende de ti. Depende precisamente en qué tan preparado esté tu adversario. Creo que son errores claves y creo que son errores graves. Y Chito Vera terminó como nunca lo habían dejado en una pelea. Ni Cory Sanhigan lo había dejado así. La pelea de Cory Sanhigan fue decisión dividida. Un peleón. Y Chito Vera lo hizo muchísimo mejor que en esta pelea. Pero de lejos mucho mejor. Y Cory Sanhigan, cuando veamos la pelea, si es que se llega a dar con Sean O'Malley, se van a dar cuenta de que no va a haber tanta diferencia. Cory Sanhigan le va a hacer una super pelea a Sean O'Malley desde mi punto de vista. Va a ser una pelea muy, muy buena. Eso creo yo. Si ya Sean O'Malley le hace esto mismo a Cory Sanhigan, es otra cosa. Pero como no se lo pudo hacer a Peter Yan, no estoy seguro de que se lo vaya a hacer a Cory Sanhigan. Porque a Peter Yan la pelea fue cerrada, cerrada, cerrada. Ahora todo lo que tenemos en la cabeza es esta paliza. Se nos olvida, por ejemplo, lo que le hizo Peter Yan. Se nos olvida. Pero así son las MMA. Un día se gana, otro día se pierde. Creo que Chito Vera pues le tocó una muy mala pelea. Fue una muy mala noche de Chito Vera. Y no nos podemos quedar con esto, porque lo que sucede es que eres tan bueno como cuando ganas, Sean O'Malley, y tan malo como cuando pierdes. Y no debería de ser así. Porque entonces después vuelve a ganar y qué bueno que es de nuevo. No debería de ser así. Ese es mi punto de vista. Creo que tuvo una muy mala noche y una mala estrategia Chito Vera. Y creo que Sean O'Malley tuvo una excelente noche y que además coincidió con una pésima estrategia por parte de Chito Vera. Creo que se juntaron muchos factores acá. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.